Hola, acá estamos como cada semana para compartir con ustedes el acontecer de esta localidad y compartir lo que somos, lo que hacemos y lo que soñamos. Bienvenidos. La Navidad es una época para compartir en familia y disfrutar con nuestros seres queridos. En Sabaneta abrimos nuestras puertas a todos aquellos que nos visitan para disfrutar de esta época. Para todos los sabaneteños fue una sorpresa tener la oportunidad con los alumbrados y especialmente con el desfile de personajes fantásticos, que es una tradición que lleva varios años. Con la participación de más de 450 artistas, tuvimos la oportunidad de dar la apertura al encendido del alumbrado, que este año trae una temática muy navideña y donde tuvimos la oportunidad de invitar al grupo Betania Swing, que hace parte del municipio de Sabaneta, quien estuvo amenizando toda la noche, compartiendo con toda la comunidad del municipio una bienvenida a la Navidad. Tuvimos la oportunidad de tener como invitados especiales el municipio de Itagüí, Copacabana y Medellín, quienes integraron e hicieron una comparsa muy participativa y llena de personajes. En esta oportunidad, desde la mitad de año, empezamos a convocar varios de los grupos de la Casa de la Cultura y buscamos un proceso de temática con lo cual identificáramos personajes y personalidades que han hecho parte del proceso histórico del municipio. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de tener en cuenta las brujas de Palenque, personajes como el padre Ramón Arcila, la mona polvorera, Lala, entre otros. En este 2013 tuvimos la oportunidad de vincularnos con la parroquia principal, con las acciones comunales y con las diferentes entidades a nivel municipal, acompañando los procesos con los conciertos navideños, con el coro y algunos grupos musicales. El desfile se prepara con 6 meses de anticipación, donde el promotor Andrés Vallejo plantea la temática a través de la cual convocamos a los integrantes y los usuarios de la Casa de la Cultura. De ahí se empieza a involucrar el área de teatro, música y danza para integrarla al mismo proceso. Estamos haciendo en el programa de esta semana un especial de Navidad, como una manera de celebrar el último mes del año, una época propicia para evaluar nuestros logros y fijarnos metas hacia el año entrante. El alumbrado navideño de Sabaneta para esta vigencia tiene dos características importantes. La primera ya es la conservación, la preservancia y ese respeto que debemos tener por el medio ambiente. Es por ese motivo que ustedes observan que hemos instalado unos árboles tipo LED en el piso, en ningún momento utilizamos las jardineras, demostrando la importancia que tiene el medio ambiente sobre nuestra sociedad. El segundo aspecto tiene que ser más dado hacia la costumbre, lo navideño, unos duendecillos, el Papá Noel con sus renos. La prendida de los alumbrados estuvo muy bonita, lo veo muy organizado, es algo diferente, algo dinámico, no sé, mucho color y pues buena gente visitándolos. El ambiente de Sabaneta siempre ha sido muy agradable para toda la gente de Medellín y los alumbrados este año están muy bonitos, espectaculares. No, pues he tenido oportunidad de llegar en este momento a Sabaneta. Veo que los alumbrados están muy bonitos, muy llamativos, todo muy organizado, veo mucha gente, está muy animado. El
la iluminación LED se convirtió como en ese punto destacado en el alumbrado navideño, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, por el ahorro de energía. Obviamente va a haber un menor consumo. Y lo segundo es la calidad del color. Es por ese motivo que cuando la gente ya observó la iluminación en su plenitud, se dio cuenta que el color sí era mucho más atractivo para lo que nosotros queríamos, sobre todo en el parque municipal. Esto es un proceso de planeación. De esta planeación venimos trabajando aproximadamente unos tres meses y medio, con la finalidad de tener un diseño claro con base en lo que quiere la administración municipal. El proceso de instalación como tal es muy corto, porque con la planeación que hemos realizado tardamos más o menos 10 días en instalar todo el alumbrado navideño. La luz, los colores, la música y en general el ambiente de esta época nos invitan a festejar. Y para hacerlo es importante siempre tener presente la moderación, la tolerancia y sobre todo el respeto por los demás. Se unificó la campaña en contra de la pólvora. Queremos realmente poder hacer un trabajo mancomunado entre todas las autoridades municipales y de policía frente a un mismo objetivo para lograr mejores resultados. Bueno, el día de hoy la administración municipal en pleno quiere entregarle un mensaje a la comunidad de Sabaneta para concientizarlos del no uso de la pólvora y de los problemas y las consecuencias que tienen el uso de la misma. Queremos explicarle a nuestra Sabaneta que no necesitamos de la pólvora para poder tener una Navidad tranquila y en paz y en alegría con toda la familia. Bueno, el municipio de Sabaneta adopta la posición metropolitana de los 10 municipios del Valle de Aburrá de prohibir el uso, la fabricación y el transporte de la pólvora. Hay un decreto que se realizó en los 10 municipios para poder trabajar de manera conjunta este tema. Este es un trabajo mancomunado de todas las dependencias de la administración municipal. Aquí intervenimos con la Policía Nacional, bomberos, el Ejército Nacional nos apoya, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, todos dentro de sus roles nos aportan para tratar de que en Sabaneta sea quemada la menos cantidad de pólvora posible y no hayan quemados. Para esta Navidad tenemos operativos especiales y tenemos un apoyo especial de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para acompañarnos en estas festividades. También tenemos a toda la disposición de espacio público, toda la disposición de la Unidad Municipal de la Gestión del Riesgo y de Desastres, la Defensa Civil por primera vez en el municipio y bomberos. Vamos a estar todos los días permanentemente cuidando para que entre todos colaboremos con la seguridad del municipio. Es una época difícil ya que lamentablemente la delincuencia trata de activarse más porque es cuando las personas reciben las primas y otras bonificaciones. Entonces, entre todos, definitivamente nos tenemos que ayudar a cuidar y avisar a las autoridades cualquier anomalía a la central de monitoreo. ¿Qué mensaje le gustaría a usted mandar a las personas que nos ven en estas festividades? El mensaje que les doy es que, pues, que vivamos una Navidad llena de armonía con nuestra familia, que cuidemos nuestros hijos, que no les permitamos que quemen pólvora, a los papás y a los esposos, que tengan este mes como un mes de reconciliación. Que pasemos una Navidad en paz, sin problemas, sin pólvora y alegres. Que
que espero que todos disfruten de esta época y que sobre todo la pasemos en mucha tranquilidad y por favor evitemos el uso de la pólvora y de muchos elementos que pueden dañarnos no solo a la fiesta a ustedes, sino a todo el municipio en general. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas las personas que ven el programa En Sabaneta Nos Vemos y a todos los ciudadanos de Sabaneta, en paz, alegría, invitándolos no a la pólvora y desearles un 2014 lleno de bendiciones y éxitos para todos los sabaneteños. Pues primero que todo, quisiera mandar un mensaje para que esta Navidad la disfrutáramos sin pólvora, sin quemados. Sería lo más importante, el mensaje más importante que podemos mandar en este momento. Feliz año, una feliz Navidad y mucha prosperidad para todos los sabaneteños. A mi familia le deseo una feliz Navidad, que la pasen bien en la Navidad y sin pólvora, porque es importante estar en Navidad con toda la familia. Y llegó el momento, como cada semana, de presentarles a un sabaneteño que representa nuestra cotidianidad. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. O el hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolívar. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Mi trabajo es vendedor de mazamorra. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi nombre es William Bedoya Giraldo. Soy comerciante acá en el municipio de Sabaneta hace 35 años. Me dedico a la hora que comía rápidas, hay que morir en el puesto en la esquina. Toda la vida he estado en todas estas cuatro esquinas. Si no estaba al frente, la otra siempre ha sido aquí en el mismo punto, no he vivido acá nunca. La venta mía aquí es vender chuchurria, que gracias a Dios he conocido, vendo chuchurria, gente que viene de Canadá, España, de Estados Unidos en los diciembres. Aquí llega mucha gente para cada año. ¿Qué hubo, señor? ¿Todavía está ahí? Ah, yo la misma, acá le llamo a lucha hasta que te pare aquí en la ruera. Yo vendo una picada que lleva oreja, mondongo, lengua, chunchurria, yuca, papa. Vendo chunchurria sola, vendo chorizo. Me ha ido bien y tengo el negocio muy acreditado. Me esmero mucho por conseguir chunchurria uno. ¿Qué le he hecho? Nada, chunchurria buena, materia prima buena y listo. Yo aquí trabajo con la hija y una trabajadora. Uno se levanta en la casa, tipo 6 de la mañana, hay que procesar la chunchurria en la casa, las caretas, los buches, el mondongo, la oreja, cocinar todo. Allá se cocina, se espera que se enfríe y se pone a congelar. Se pone a congelar la chunchurria. Después, cuando salgo a las 4 de la tarde, la saco del congelador, como ustedes vieron, ya la pongo ahí en la bandeja, partidita en tiritas por ahí de 10, 15 centímetros y eso tira por tira. Eso es parte de la materia prima, venir con ganas, con todos los detalles, nada de deshacer, no, porque son cosas públicas, entonces hay que estar pendiente, que la gente se da cuenta de todos los detalles. La meta mía es que el cliente que lo veo como remilgoso para comprar, le vendo porque le vendo. Eso es lo que más me gusta a mí en mi vida, que llegue un cliente al negocio y como que así como no es que le tiene que comer y después de llevarme el gusto que la come, ya sé que ahí lo agarré, porque yo estoy seguro de eso. Vea, tenga un taitis, ¿qué prueba? Que no, ¿qué es eso? Es que eso es chuchurria, pero digo que es. Entonces ya cuando comen la chuchurria hay que engasar, pero si es chuchurria buena, porque el problema de la chuchurria es que si de pronto es amarga, la gente le puede fastidio a eso. Ah, bueno. Dale, Johnny. Me da el gusto que siendo grasa, ahí tengo clientes que son doctores, médicos, especialistas, ahí comen chuchurria y ellos saben que eso ya la comen. Eso tiene su secretico. Los aramillos tienen su secreto porque la gente que come chuchurria, más que todos los que la ven como con un desprecio cuando la prueban, eso les encoña. Eso es una cosa encoñadora. Yo tengo un promedio casi que fijo, tiempo frío, se venden 200 libras en los 3 días. Yo trabajo viernes a domingo, saco a las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, viernes y sábado, domingo,
de 4 a 12. Y sí, por lo general es un negocio estable, es un negocio que para mí es un negocio educado, porque si usted observa el negocio, no muestra mucha vaina, pero es un negocio educado, que no muestra mucho, pero sí lo es. Esa es mi idea, ya, pues, ya estoy ahí ya asignado, porque ya uno con 60 años, yo creo que ya listo y quedo ya. Esperar a cuando llega el descanso, a ver, y orgulloso de tener capacidad de afrontar todavía el negocio. Para muchos diciembre es época de rumba y festejo, para otros de recogimiento y recuperación de las tradiciones. Sea cual sea el motivo, lo importante es disfrutar de la Navidad en paz y tranquilidad. Esta época de Navidad para el municipio de Sabaneta se reviste de gran importancia porque es el espacio, es justo el tiempo de que confluyan todas las familias, sus valores, que se rescaten esos valores familiares. Para estas festividades decembrinas, la administración municipal ha programado diferentes actividades. El 1 de diciembre tuvimos el acostumbrado desfile de mitos, leyendas y personajes tradicionales de nuestro municipio. El 3 de diciembre, el Día Internacional de la Inclusión. Hemos programado diferentes actividades para que todos los sabaneteños y todos nuestros visitantes disfruten del Festival de Natillas, del Festival de Coros, del concierto de Parque en Parque y sobre todo algo muy importante, de la representación en vivo de la novena de aguinaldos. Para la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa es muy importante tener en cuenta a los niños y niñas de nuestro municipio en esta época de diciembre. Por eso se ha programado una entrega de obsequios el 24 de diciembre. Cada una de nuestras secretarías se hará presente en un sector determinado del municipio, donde haremos entrega a niños y niñas de un pequeño detalle para alegrar mucho más sus días. Venimos trabajando en la campaña para prevenir el uso de la pólvora. A nosotros nos preocupa muchísimo los índices de quemados que se reportan en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Por eso le hemos apostado a una gran campaña para sensibilizar a las personas el no uso de la pólvora. Que sea esta entonces la oportunidad para invitar a todos los sabaneteños y a nuestros visitantes para que juntos hagamos la novena de aguinaldos. Nuestro pesebre va a estar ubicado en el parque principal y la novena la realizaremos todos los días a las 4 de la tarde. Juntos vivamos esta Navidad con un sentido de paz y amor. Que sea la oportunidad de que nos luzcamos en una Navidad sin pólvora. Y seguimos en el programa de esta semana conociendo un poco cómo los sabaneteños celebramos estas fechas especiales. La tradición de organizar la casa en Navidad surge a partir de la alegría que evoca cada uno de los adornos que se encuentran en la casa, los colores navideños que adornan el espacio que generalmente habitamos y que en diciembre se viven más en familia y se reconocen más a través de cada una de estas figuras y cuadros. Todo esto significa para mi familia estar al tanto de qué se le va a ocurrir a mi mamá este año en torno a esa decoración.
Diciembre es un mes que debería tener 90 días. Es un mes esperado durante todo el año con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Es un mes en el que no solamente queremos cambiar el espíritu de la casa, sino también el espíritu de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso tiene que empezar por algo físico. Que todo el que llegue vea un motivo nuevo, un motivo de acogida, un motivo de alegría, de significación navideña. Ha sido un estímulo que me ha movido mucho, mucho durante todos los años para esperar diciembre, para esperarlo en familia, para compartirlo con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los conocidos. Básicamente es cómo hacemos para ver esa casa bonita que ella quiere y a la cual le pone mucho empeño en cada una de las cositas que adquiere para cada uno de los espacios. ¿Qué no puede faltar? El pesebre. Siempre debe estar el pesebre, sea grande, pequeño, con muchos elementos o con la Sagrada Familia. Debe estar siempre el pesebre en la casa y debe haber siempre luces. Las luces siempre son las que ayudan a que la alegría de la Navidad se muestre en cada uno de los adornos. Pues los halagos frente al arreglo de la casa son muy bonitos y es el mejor pago que uno recibe, que lo estimulan a uno para que año tras año uno espere con alegría esta época y tratamos de que haya una decoración diferente. Y así termina nuestro programa de hoy. Para nosotros fue todo un placer acompañarlos a lo largo de este año para contarles el acontecer de este municipio. Recuerden que si desean ver nuestras diferentes emisiones lo pueden hacer ingresando a www.sabaneta.gov.co en YouTube canal Mi Sabaneta. Hasta pronto.